Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando a través de www.feriadelibro.com desde la Universidad de Bogotá. Jorge Tadeo Lozano y su sello editorial, Editorial Utadeo, estamos felices de tenerlos compartiendo este espacio virtual con nosotros y en especial celebrando hoy el lanzamiento de estos dos textos maravillosos. En primer lugar tenemos Física de Vuelos Espaciales y en segundo lugar Vuelos Espaciales y Ciencia Ficción, escrito por las dos personas que nos acompañan hoy, el doctor José Fernando Izaza y el doctor Diógenes Campos, quienes son los autores del libro y quienes han hecho además un trabajo maravilloso desde la teoría de la física para traernos estos conceptos tan elaborados y tan importantes para el estudio de la aeronáutica en el país. Entonces, quiero darles la bienvenida, doctor Izaza, doctor Campos, a este espacio de la feria virtual, de la FIRBO virtual, de la feria digital que se ha trasladado a los espacios de cada uno de nuestros hogares. Y pues nada, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a los organizadores por esta posibilidad de presentar estos dos textos. Muchas gracias. Marco, muchísimas gracias por su acompañamiento y a la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, por patrocinar, digamos, estos esfuerzos intelectuales. Muchas gracias. Y unos esfuerzos intelectuales que además son bien importantes porque creo que el estudio de estas nuevas, estos nuevos caminos de la física están llevándose a muy buen término en el país y esperamos que puedan evolucionar mucho. Y muy seguramente estos dos libros que tenemos a la mano van a ser herramientas fundamentales para quienes quieran comenzar acercarse a la aeronáutica y a los vuelos espaciales en el país. Y quisiera comenzar precisamente por preguntarle de qué va Física de Vuelos Espaciales, de dónde nace la historia de este texto, por qué escribir un libro de física de vuelos espaciales en Colombia. Bueno, realmente la idea surgió de una serie de seminarios que dicté en la Universidad Central sobre física de los vuelos espaciales. ¿Y por qué esos seminarios? Porque los estudiantes con altísima probabilidad van a ser testigos presenciales del primer vuelo tripulado a Marte en 10, 15 o 20 años. Y era importante, en mi opinión, que conocieran cómo se diseña un viaje a Marte. ¿Por qué se requiere tanto tiempo para llegar a Marte? ¿Cuáles son las dificultades de amartizar? ¿Por qué es necesario utilizar hoy la ruta más larga y la no más corta? Y que los estudiantes ellos mismos pudieron hacer los cálculos aproximados de diseñar un viaje a Marte. Que no solamente supieran que se demora 240 días y que tienen que esperar 300 días en Marte para regresar, sino por qué. Porque casi todos los vuelos hoy robóticos a Marte salen en las mismas fechas. ¿Y por qué llegan aproximadamente en las mismas fechas? Pero también que pudieran hacer ellos mismos los cálculos, que dijeron, no, es que este viaje está muy largo, ¿por qué no hacemos un viaje más corto? Perfecto. Que hicieran ellos mismos el cálculo, en el libro se muestra cómo se hace el cálculo de un viaje más corto. Pero ese viaje más corto no hay tecnología para hacerlo porque requiere 20 veces más combustible. Y también que supieran claramente cuáles son las limitaciones de los vuelos actuales, porque la principal limitación es la velocidad de escape del combustible. Ahora, ese libro
Por supuesto que tiene muchas ecuaciones, pero no, para quien está únicamente interesado en saber los resultados, puede saltarse las ecuaciones y llegar directamente a los resultados. Pero quienes están interesados en hacer los cálculos, en entender qué hay detrás de todo esto, pues no es muy fácil encontrar libros en español, porque generalmente no hay cursos ni carreras de astrodinámica. Entonces, ese libro les proporciona la forma de hacer los cálculos o de obtener los resultados. Muy bien, doctor Campos, yo quisiera también que nos hablara un poco alrededor de la idea y de su contribución sobre física de vuelos espaciales. ¿Cómo fue ese proceso de escritura y cómo llegaron con el doctor Izaza a las conclusiones que están mostrando en este texto? Bueno, yo diría que en complemento a lo que ha mencionado el doctor Izaza, desde hace mucho tiempo hemos realizado trabajos conjuntos y estos documentos son una extensión relativamente natural a un trabajo previo que habíamos realizado sobre prolegómenos a los sistemas dinámicos. O sea, ya hace varios años, hacia el 2002, si no me falla la memoria, publicamos en la Universidad Nacional este texto de prolegómenos a los sistemas dinámicos, en donde revisamos e incorporamos temas como la mecánica newtoniana, aspectos como la teoría del caos. Exploramos un problema como el del problema de los tres cuerpos que va a jugar un papel importante aquí en una de las técnicas que se describen en el libro relacionado con el uso de la gravitación de un planeta con el propósito de lograr acelerar o frenar realmente una nave. Y en ese documento que esencialmente estaba dedicado, digamos, a los sistemas dinámicos, o sea, aquel tipo de sistemas que cambian el estado con el tiempo, aparecen naturalmente temas como las elípticas, las trayectorias hiperbólicas, etcétera. De tal manera que aquí empalmamos de una manera muy natural, pensando también en un enlace histórico, porque estos temas, digamos, tienen una larga tradición desde la época cuando Poincaré descubrió el tema de sensibilidad a las condiciones iniciales. Y hoy en día, entonces, aplicamos esos fundamentos, el tema de las leyes de Kepler, que ya tienen una formulación muy apropiada dentro de la mecánica newtoniana, el tema de las trayectorias elípticas, hiperbólicas, etcétera. Y ligamos luego, de una u otra manera, enlazando puntos de la historia con aquellos personajes que por un lado se emocionaron con los avances de la ciencia, pero también con las lecturas de la ciencia ficción, como las obras de Julio Verne, que cuando jóvenes, cuando chicos, digamos con una edad de 8, 9, 10, 12 años, fascinados en algún entorno que era apropiado, se inspiraron y comenzaron a pensar cómo sería llegar a un planeta distante como Marte o cómo podría ser llegar a la Luna. Esos personajes estimulados por ese dúo dinámico entre ciencia ficción y pasión por el conocimiento científico hicieron posible la materialización, la realización
de esas ideas que estaban en la cabeza. Y eso para decir, en nuestro país necesitamos crear una cultura que le permita a los jóvenes, a las niñas, a las personas en general, fascinarse por un ideario, por un propósito que les permita avanzar y contribuir al desarrollo del país. No necesariamente solo lo que tiene que ver con temas espaciales, la multiplicidad de temas en que ha avanzado, digamos, la ciencia. Quisiera hacer una pequeña pausa, ya hablamos de una corta descripción sobre este primer libro que es Física de Vuelos Espaciales. Y quisiera entonces que entráramos en una descripción sobre vuelos espaciales y ciencia ficción, ya que el doctor Campos mencionó algunos antecedentes como Viaje a la Luna, la literatura de Verne. Pero, doctor Izaza, además de esto, el libro nos contextualiza en una literatura y en unas artes un poco más populares. Cuando me refiero a literatura, hablamos del cómic como Superman. Inclusive en este libro de vuelos espaciales y ciencia ficción, hablamos también de Interstellar. Entonces yo quisiera, doctor Izaza, que usted nos describiera cuáles son esos puntos problemáticos o cuáles son esos postulados que se quieren compartir a través de vuelos espaciales y ciencia ficción. Hay un punto que es fundamental. ¿Qué es ciencia ficción? Ciencia ficción es lo que hoy no se puede lograr, pero que no viola ninguna de las leyes de la física. Es interesante mencionar, por ejemplo, que Newton hace un planteamiento en ese momento de ciencia ficción, que son los satélites artificiales. Newton concibe una montaña y dice, si hay un cañón lo suficientemente poderoso para darle una velocidad inicial a una bala, la bala eran los satélites de la época de 1600, esa bala empezaría a rotar alrededor de la Tierra. ¿Por qué era ciencia ficción? Porque no existía esa tecnología. Hoy esa tecnología existe. Julio Verne, cuando plantea su viaje a la Luna, también piensa en un cañón. En un cañón que lance una nave tripulada a la Luna. Ese cañón no existía porque era un cañón de varios kilómetros, ¿Pero qué pasaba? Por alguna razón, ni Newton ni Julio Verne pensaron en el sistema de propulsión como se utiliza, como que ya existía. La China hacía con la pólvora, utilizaba la propulsión. Pero en ese momento no existía esa tecnología, pero no violaba ninguna ley de la física. Por lo tanto, se denomina ciencia ficción, no fantasía. Es muy interesante, por ejemplo, que Julio Verne, que conocía de física, manda el cohete a la Luna, tripulado, pero él sabe que en la Luna no hay atmósfera. Y la solución que da es muy dura. Pone a rotar a la tripulación alrededor de la Luna y no tiene forma de devolverlos a la Tierra. La primer película de mediano metraje que se hace en la historia del cine es la de Méliès, Viaje a la Luna. Y en ese viaje a la Luna, por supuesto, utiliza el cañón. Méliès es un mago. En el sentido real, él antes de ser cineasta es mago. Y al lanzar esa nave tripulada desde un cañón, no se preocupa de un pequeño detalle, que es que para tener la velocidad de escape del cañón, aún en un cañón de un kilómetro de largo, la aceleración que sufren los pobres tripulantes los achicharraría, los aplastaría. Pero bueno, él está haciendo ciencia ficción. Los deja. Llega a la Luna, la nave, y para devolverse no se preocupa. En la Luna la Tierra está arriba. Pero como él dice, como salimos de la Tierra a la Luna, hacia arriba, de pronto la Tierra está abajo. Y es un mago, no es un físico. Simplemente devuelve la nave,
llegando a un borde de la luna, un poquito complicado porque es que la luna es una esfera, pero Mary no se preocupa por eso. Lo lleva a un borde y lanza la nave de ese borde para que lo atraiga la gravedad de la Tierra y llegan a sanos y salvos. Es mucho más humano Méliès que Julio Verne. Pero acá, por ejemplo, ¿por qué hacemos tanto énfasis en Superman? Bueno, en parte por una razón personal. Yo aprendí a leer con Superman y con Buck Rogers. Entonces, ¿cómo llega Superman a la Tierra? Era un problema complicadísimo, porque Krypton, cuando explota, tiene que ser un exoplaneta. No puede estar en el sistema solar porque todos nos hubiéramos dado cuenta de la explosión de Krypton. Entonces, Krypton es un exoplaneta que tiene que estar como mínimo a 6, 7 años luz de la Tierra. Y para lanzar una nave desde Krypton a la Tierra, que está 6, 7 años luz con la tecnología de la Tierra, demoraría miles de años en llegar. Así no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hace Jor-El? Jor-El lanza la nave, pero en tal forma que la nave, a pesar de que esté a 7 años o 8 años luz de la Tierra, el viaje lo puede realizar Superman en 2, 3 años. ¿Cómo hace eso para no violar las leyes de la física? Muy fácil. No lo dice Jor-El, pero eso sí lo hicimos entre Edwards y yo, que lance la nave utilizando una aceleración constante durante un tiempo muy prolongado, y en ese momento la nave va llegando a lo que se llama el espacio de Rindle. Y en el espacio de Rindle, con esa aceleración continua, hay tal deformación del espacio y el tiempo que el viaje en el propio tiempo de Superman del bebé se hace en menos de 7 años. Por eso es que el bebé Superman llega y no tiene 10 años, ¿no? Tiene únicamente como 2 años más o menos, porque el espacio se ha comprimido en tal forma y el tiempo se ha afectado en tal forma que el viaje en su propio tiempo es de menos de 3 años y el espacio se ha comprimido en tal forma que es de menos de 2 o 3 años luz. Ahí aparece una aplicación bellísima, bellísima del espacio de Rindle. Es interesante, por ejemplo, que en Star Trek, cuando la nave dice vámonos a Warp 1, lo que hace es que contrae el espacio, y es posible, sin violar ninguna ley de la física, se puede contraer el espacio a unas altas velocidades. Otro punto que es apasionante de Superman es que Superman, para llegar al pasado, empieza a ir aumentando velocidad, y de acuerdo con los primeros autores de Superman, llega al pasado. Bueno, ¿qué es lo que hacen los autores? El autor conocía algo de relatividad, pero no mucho. Y sabe que que no hay velocidades superiores a la de la luz, pero no le preocupa eso, y va a una velocidad mayor que la de la luz. Y hay un radical que se hace negativo. Y el autor de Superman dice, ah, pues si se hace negativo, es que el tiempo es menos el tiempo, no el tiempo imaginario. Y ningún problema. Va Superman al pasado, pero hay un pequeño problema. Es que si empieza a dar vuelta Superman, va aumentando la masa con respecto a la velocidad en una forma tal que al poco tiempo, la masa de Superman supera la de la Luna y la del Sol. Y en la catástrofe que hace en la Tierra sería mucho mayor que los beneficios que obtienen. En unas versiones más recientes de Superman, ya el autor se da cuenta que la catástrofe es más grande y dice, no. Mejor no vaya al pasado porque el daño que hace es mucho más grande.
Igualmente, en el análisis de la película Interestelar, es que la película Interestelar tiene dos hechos maravillosos. Primero, el director científico, no, el director científico Kintorfer se gana el premio Nobel de Física por la detección de las ondas gravitacionales. Y el director de la película, Nolan, se gana el Oscar. Es una película que tiene el Oscar y un premio Nobel. Y es maravillosa. No rompe las leyes de la física, sino en un punto que no, que Kintorfer dice, es la simultaneidad de cuando él está en la Tierra y cuando está en el vuelo espacial, que hay como 40 años de diferencia, y se encuentran en la biblioteca. No, realmente, Kintorfer dice, aquí hay una pequeña violación a las leyes de la física, entonces vamos a definir que ciencia ficción admite una violación de las leyes de la física. Si hay dos violaciones, es fantasía. Pero en el libro hacemos el cálculo, porque el director Nolan le dice, un momentico, cuando vayan al planeta Miller, por cada hora que pasen en el planeta, pasan 7 años en la Tierra o 7 años en la nave. O sea que el director le dice, el bien más escaso es el tiempo, no la energía y no el combustible. Entonces hacemos unos cálculos en que pues realmente se logra que una hora en el planeta Miller sea igual a 7 horas en la nave y 7 horas en la Tierra. Por eso 2, 3 horas en el planeta Miller se convierten en 21 años en la Tierra. Pues hacemos el cálculo, valga la verdad, orientándonos por Kintorfe, y las cosas funcionan. Claro, con unas fuerzas de gravedad altísimas en el planeta Miller, porque es que el agujero negro de Gargantúa son varios miles de soles. Es que es bastante, bastante complicado, pero eso existe. Agujeros negros de ese tamaño existen. Entonces, realmente, ¿qué decimos? Esto es ciencia ficción. Ah, el combustible. ¿Qué combustible se plantea ahí? Ningún combustible de los que aparecen actuales. Es materia y antimateria, con eficiencia del 100%. La antimateria se produce hoy en la Tierra, pero se produce en millonésimas de nanogramos, mil millonésimas, utilizando grandes cantidades de energía, pero no viola ninguna ley de la física. Realmente la energía, por ejemplo, para llegar a Gargantúa, es una energía que alimentaría la Tierra durante 4 o 5 años. Pero es fascinante, porque para un Es fascinante porque es la aplicación de la física a la imaginación sin violar las leyes de la física. Yo en un momento voy a volver justamente a Interstellar por una anécdota que tal vez alguna vez compartí con ustedes dos, pero antes de volver a Interstellar y vuelos espaciales, quiero saltar de nuevo. Estoy aquí como un saltamontes entre los dos libros. Y quisiera retomar física de los vuelos espaciales, porque en este primer texto ustedes hacen un recuento, además de cuál es la historia de los vuelos espaciales. Y me gustaría mucho que le contaran a la audiencia algo de este recuento, porque en particular hay un hecho fundamental que parte, pues, digamos que inicia la historia de los vuelos espaciales, y es la pólvora en China. Yo sé que tratar de resumir la historia de los vuelos espaciales en un espacio como este es una misión titánica, tal como tal vez lo fue Interstellar, pero quisiera un poco que nos dieran ese panorama de cuál es la importancia y en qué punto estamos hoy. Bueno, voy a tratar de enfocar la respuesta a esta pregunta apoyándome un poco
en los pioneros de los vuelos espaciales. Una vez que se inventa la pólvora y que predominantemente se utiliza en la guerra, pequeños lanzas, cohetes impulsadas, digamos, por la pólvora, uno pasa en algún momento por Isaac Newton, que comienza y describe realmente el sistema planetario o descubre la ley de gravitación universal, que es lo que regula, digamos, el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Él recoge los aportes de personajes como Kepler, personajes como Henry, Poincaré surgen posteriormente con contribuciones importantes. Pero previamente, digamos, hacia los años 1700, 1770, surge un concepto fundamental de Laplace, de Pierre-Simon Laplace, que es el concepto de esfera de influencia gravitacional. O sea, los planetas tienen a su alrededor, debido a la gravitación universal, una esfera en donde un cuerpo que esté dentro de esa esfera va a ser inevitablemente atraído por el planeta. Después de eso, entonces, surgen a estos personajes pioneros, en particular la idea, bueno, naturalmente, si estamos sobre la superficie de la Tierra siempre va a atraer la persona, el objeto. Y dicen, bueno, ¿y cómo podemos salir? ¿Cómo podemos vencer esa atracción gravitacional? Y surge un personaje, por ejemplo, como el ruso Konstantin Tsiolkovsky. Eso es más o menos en fines del siglo XIX, comienzos del XX, en donde, centrado estrictamente en esa pregunta, comienza a desarrollar una idea que conduce a la ecuación del cohete. O sea que teniendo un dispositivo en donde pueda expulsar masa, digamos, por la tobera, que la ley de acción y reacción le permite ir compensando la atracción gravitacional para irse liberando progresivamente de la atracción gravitacional y alcanzar la velocidad de escape necesaria, digamos, para superar la atracción terrestre. De tal manera que ahí había un primer problema fundamental de la época, no de la época actual porque ya sabemos cómo está resuelto, sino era la idea, bueno, ¿y cómo salimos? ¿Cómo somos capaces de vencer esa atracción gravitacional y pasar a un ambiente de microgravedad fuera de la esfera de influencia gravitacional? Bueno, entonces surgió la ecuación del cohete. Luego surgen otros personajes, digamos, me refiero estrictamente a Robert Goddard, eso es hacia los años, no sé, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Dice, bueno, ya tenemos una ecuación como esas que nos permitiría mentalmente, digamos, escaparnos de la esfera de influencia. ¿Cómo, a qué tipo de dispositivo podemos hacer? Entonces hace sus investigaciones sobre el desarrollo de cohetes con combustible sólido. ¿Por qué con combustible sólido? Porque hoy en día sabemos que el combustible sólido genera una gran cantidad de empuje, pero tiene unos inconvenientes y es el tiempo de duración es muy corto y no lo podemos controlar. Una vez que se enciende la mecha,
el tiempo previsto, actúo. Pero da una herramienta importantísima vía los cohetes con combustible sólido para superar, digamos, esa atracción de la Tierra. Él comienza un poco después también a hacer experimentos con el tema de los combustibles de carácter líquido. En la misma dirección, quizás un poco más tarde, otro personaje, un estudiante de secundaria de 12 años, Hermann Oberst, después de leer la obra de ciencia ficción de Viaje a la Luna, comienza a especular y concibe, digamos, su idea de cómo sería un cohete fuera de la atracción de la Tierra, o sea, ya en el espacio interplanetario. ¿Cómo serían lograr encontrar caminos hacia los viajes espaciales? ¿Cómo podríamos escapar de esa gran atracción terrestre? Él investiga mucho sobre cohetes con combustible líquido. De tal manera que tenemos ecuación de cohete, combustibles sólidos, combustibles líquidos. Bien, pero la humanidad vive metida en problemas y recordamos todos, inclusive la Segunda Guerra Mundial, cuando por un lado los alemanes desarrollan los cohetes V2 con los que atacaban predominantemente a Inglaterra. Ahí entra un personaje importantísimo en la historia y en los desarrollos de la cohetería, que es Werner von Braun, que después de la guerra emigran o lo emigran a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos le ofrecen las condiciones para poder continuar trabajando en el tema. Pero me ha parecido también muy fascinante que él en su época, hacia los años que serían 50 y pico, se escribió un libro ya pensando no desde el punto de vista de la ciencia ficción, sino desde el punto de vista de la tecnología. ¿Qué se necesitaría para que el hombre pudiera llegar a Marte? Y recuerdo, el libro se llama The Mars Project, el proyecto Marte, escrito por Werner von Braun. Y les voy a leer, digamos, los capítulos que tenían para que comparemos con lo que está ocurriendo hoy en día. Él decía, eran 6 capítulos, mire, para poder que el ser humano logre desarrollar la tecnología para llegar a Marte, necesitamos los siguientes pasos. Una nave espacial robótica en órbita terrestre. Hoy tenemos la Estación Internacional orbitando alrededor de la Tierra, donde se ha dado, digamos, una buena colaboración científica entre diferentes países. Segundo, un vuelo espacial humano alrededor de la Tierra. Gagarin inició ese vuelo hacia el año 57. Y de ahí para adelante, más o menos, han habido varios esfuerzos en esa dirección. Una nave espacial reutilizable alada. Lo hemos visto en los últimos esfuerzos ya de los multimillonarios que han podido hacer inversiones, digamos, en la tecnología espacial. Naves que se montan sobre un avión nodriza, lo suben y a través del cohete logran, digamos, alcanzar
la altura de los 85 kilómetros, 100 kilómetros, que es la frontera entre lo que se llama el espacio intergaláctico y la Tierra. El cuarto, una estación espacial en órbita terrestre habitada permanentemente. En el espacio ya hemos tenido astronautas que han permanecido 5 o 6 meses en el espacio y poblaciones, digamos, o astronautas que simplemente cambian su, regresan a la Tierra y son suplidos por nuevos tripulantes. La exploración lunar humana, que es uno de los grandes proyectos próximos, digamos, a realizarse, pues ya se, el hombre llegó a la Luna, hay imágenes fabulosas sobre esa experiencia humana, pero para poder tener una exploración en el sentido estricto, pues son las próximas etapas del desarrollo y además como un medio para que la Luna abarate los costos para ir a Marte, porque lanzar directamente desde la Tierra hacia Marte, debido a la cantidad de combustible, a los alimentos, a todo lo que tienen que transportar, es muy costoso. Se espera que creando una estación espacial en la Luna facilite realmente, posiblemente, ese tipo de proceso. Y finalmente, la exploración humana en Marte. Pero ya es una idea, insisto, del año 53, de 1953, por un personaje que impulsó de manera significativa, digamos, el desarrollo de la ciencia espacial y de la tecnología espacial. El cohete Apolo 5, el más grande de la época con el que se logró poner el hombre en la Luna, que era capaz de llevar, digamos, 3.000 toneladas, hoy en día está siendo superado por el nuevo cohete que están construyendo, digamos, ya como una empresa privada, que son del orden de 5.000 toneladas. Entonces, ¿no? Bueno. Hay pero un gran panorama, un estoy viendo aquí. Estoy sí. viendo aquí un panorama muy, muy amplio. Pero antes de, tal vez, de seguir con eso, y si nos da el tiempo, yo quisiera volver a vuelos espaciales y ciencia ficción, doctor Campos. Y esta pregunta se la hago al doctor Isaza, en términos de, uno encuentra un común denominador entre vuelos espaciales y ciencia ficción y física de vuelos espaciales, y también en lo que acaba de decir el doctor Campos, que me parece fascinante, y es que pareciese que Marte se vuelve una obsesión para la humanidad, ¿cierto? Esa llegada a Marte se vuelve como la gran obsesión y el gran reto de la humanidad. Quisiera que nos contara, doctor Isaza, un poco como estos dos elementos que se mencionan de Marte en los dos libros, y también que entre los dos nos contaran por qué Marte es esta obsesión tan grande para todas las personas, por qué este deseo tan grande de llegar a Marte. Bueno, hay un aspecto. Lo importante en la conquista del espacio no es llegar, sino la tecnología que se desarrolla para llegar. Algunas veces se critica de que por qué se hace tanto esfuerzo financiero y científico para llegar a un planeta, en parte como si fuera el arca de Noé, si la Tierra se destruye y mejor no se concentran los esfuerzos en preservar la Tierra, y eso es cierto. Es decir, la exploración espacial no es para una nave, para un arca de Noé, es porque implica un esfuerzo técnico, tecnológico y científico que se puede aplicar para la vida en la Tierra. Los materiales que resistan altas temperaturas, los nuevos combustibles, aún nuevos procesos alimenticios, nuevas formas de producción de alimentos. Eso realmente es lo importante. No es llegar a Marte, sino el proceso para llegar. ¿Por qué a Marte?
Porque es que a Venus no se puede llegar porque eso es un infierno. La temperatura y los gases venenosos que hay en Venus hacen descartable la posibilidad de un vuelo tripulado a Venus. Marte, aunque está lejos, es un poco más de 100 millones de kilómetros, aunque la trayectoria para llegar son casi 300 millones de kilómetros, pues muestra un ambiente, si no tan amable, un ambiente en que puede la vida humana acomodarse. Y ese es tal vez el hecho importante de por qué Marte y los otros están muy lejos. Para llegar a los otros planetas hay que utilizar, por ejemplo, un sistema que es interesante, que es lo que se llama el efecto Cauchera. Es utilizar la gravedad de planetas intermedios para aumentar la velocidad de las naves. Porque es que para llegar a los extremos del sistema solar, los viajes son de 10 años. Llegar a Plutón, y se ha llegado, claro, con naves no tripuladas, el viaje tardó más de 10 años. Y aún utilizando el efecto Cauchera en planetas intermedios para aumentar la velocidad. Marte es una obsesión, porque Marte pudo haber vida. Vida un poco más primitiva que la que tenía la Tierra, pero en Marte la atmósfera no permitió luego la permanencia de la vida, en parte por el agua. Pero hay agua, pero el agua es subterránea. Entonces, el llegar a Marte sí se convierte en una obsesión. Además que implica varios aspectos. Como lo mencionaba ahora Diógenes, es que llegar a Marte y volver, no hay tecnología posible. Entonces, de pronto hay que enviar naves no tripuladas para que en Marte, utilizando la atmósfera tenue, la muy tenue atmósfera de Marte, se pueda producir oxígeno. Es decir, a partir del CO2, separarlo y producir oxígeno. La actual nave espacial, en la robótica, está produciendo oxígeno. Claro, en cantidades muy pequeñas, pero se puede pensar en naves no tripuladas. El problema es que requerirían energía nuclear y hay algunas limitaciones internacionales para lanzar naves con energía nuclear. Pero esa energía nuclear en el sitio puede producir oxígeno, que sería el combustible de regreso a la Tierra, porque no hay una tecnología que permita llegar a Marte, esperar los casi 300 días para que la Tierra y Marte estén en posición de poder regresar y regresar. Esa tecnología no existe, pero sí se puede pensar en producir el combustible en Marte con energía nuclear. Son retos interesantísimos de desarrollo. ¿Por qué es bueno estar en la Luna para llegar a Marte? Porque la conjunción de Tierra-Luna, la velocidad de la Luna y la velocidad de la Tierra llegan casi a 25 kilómetros por segundo, que es una gran ventaja para incorporarse en la órbita de Hofmann para llegar a Marte. Todo en ese libro son preguntas y respuestas para que los estudiantes y los jóvenes, y los que no sean tan jóvenes también, no hay límite de edad, no tiene muchas figuras pornográficas el libro, puedan ver cuáles son los retos tecnológicos y cuáles son los resultados que está obteniendo la ciencia, por ejemplo, para utilizar la velocidad de la Tierra y la velocidad de la Luna, acelerando el cohete. En el libro también hay una buena parte del libro que es el amarizaje de Marte, porque la atmósfera es tan tenue que no se puede utilizar la atmósfera de la Tierra. Todos los vuelos tripulados que salen de la Tierra
Cuando llegan a la Tierra, la atmósfera los disminuye la velocidad sin necesidad de utilizar gran cantidad de combustible. En Marte eso no es posible. En Marte hay que utilizar mucho combustible, para, como se vio en los aterrizajes recientes, para disminuir la velocidad. Por supuesto que también se utilizan grandes paracaídas, a pesar de lo tenue de la atmósfera. Entonces son todos esos, esos hechos que permiten reducir lo más importante, la cantidad de combustible. Pero es que el viaje a Marte tiene también unos retos interesantísimos, psicológicos. Pues es muy bonito ver la Tierra desde el espacio, 10 minutos, 20 minutos, un día, dos días. Pero a los 240 días es posible que uno esté diciendo, ay, yo no quiero más, yo no, no, ya no más, ya no más. Y cuando hay cuatro personas en el viaje, de pronto eso puede crear problemas. Por ejemplo, hay todos los protocolos que se están desarrollando para ver qué pasa si alguien pierde la razón en el viaje o alguien se enferma. Por supuesto que para un viaje ese hay que tener un sistema de sanidad para problemas menores. Pero ¿qué pasa si se muere un astronauta? Eso hay que pensarlo, porque es que es un viaje muy largo y es un viaje de una estadía muy largo. Y hay que llevar alimentos. El agua, curiosamente, no es tan complicada, porque el agua se recicla. El agua se recicla. Y una parte del agua sirve para proteger a la tripulación de la radiación, que es otro de los problemas. El viaje a la Luna son 4 días. Se recibe radiación, pero durante 4 días. Pero recibir radiación durante 250 días y durante 300 y pico días que tiene que estar la tripulación antes de pensar en emprender el regreso, porque es que en Marte la atmósfera tenue no protege la radiación. Entonces son toda esa serie de elementos técnicos, tecnológicos, de salud, de biología, que son realmente es un material interesantísimo para investigación multidisciplinaria, como ocurre hoy en los países que están pensando en el viaje a Marte. Hay los biólogos, microbiólogos, los médicos, los psicólogos y, por supuesto, los ingenieros y los físicos. Eso es lo apasionante del viaje. Pues muy bien, nos quedan apenas un par de minutos al aire. Recuerden que física de vuelos espaciales y vuelos espaciales y ciencia ficción estarán disponibles muy pronto en las librerías, en nuestras librerías aliadas, librería Lerner, librería nacional. Está disponible la versión electrónica también en nuestro aliado virtual, libreriasiglo.com. También estamos en librería de la U. Si no lo consiguen fácil o si no recuerdan, muy fácil las direcciones, una buscadita en Google, física de vuelos espaciales o vuelos espaciales y ciencia ficción. O también pueden encontrar los títulos en nuestra página www.utadeo.edu.co/editorial, editorial de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Pues muchísimas gracias, estimado doctor Campos, estimado doctor Isaza, por haber compartido este tiempo con ustedes. Yo sé que es muy breve el tiempo, lo ha sido aún más breve en épocas digitales, pero espero que estos datos que han sido tan ilustradores sobre estos dos textos maravillosos, pues acerquen a muchas más personas, no solo a los textos en sí mismos, sino que se acerquen también al estudio de estas ciencias duras como la física, que seguramente le aportarán muchísimo al desarrollo del país. Entonces, sin ser más, les agradezco mucho por haber aceptado esta invitación y esperamos vernos pronto, ojalá en las librerías, para que la gente también pueda asistir a verlos ustedes en persona y hablar sobre estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Marco. Y ojalá lean el libro. Mejor si lo compran y lo leen, pero menos que lo lean. La invitación es entonces a que por favor compren el libro o les digo ya estará disponible. Doctor Campos. Sí, apreciado Marco, muchísimas gracias por todo su acompañamiento y orientación
en el proceso editorial y de corrección de los diferentes capítulos del libro. Hemos aprendido mucho también alrededor de sus orientaciones y nos sentimos muy felices realmente con las obras que hemos logrado poner a disposición del público. Quizás y estamos doctor Campos, sí, siga. Quizás solamente un pequeño comentario y decirles que uno de los grandes personajes que inventó el tema de la maniobra con ayuda planetaria era un estudiante universitario que se tomó en serio el problema y logró hacer la apuesta o la contribución que ha transformado la carrera espacial o que le ha permitido al ser humano lograr avanzar hacia los confines del espacio, más allá del espacio interplanetario. Eso como un mensaje para nuestra juventud, de que teniendo ideas claras es posible realmente iluminarse y de pronto hacer contribuciones importantes. Y muchas gracias a usted, Marco. José Fernando Isaza Delgado y Diógenes Campos Romero nos acompañaron hoy con la presentación de Vuelos Espaciales y Ciencia Ficción y Física de los Vuelos Espaciales. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Sigan conectados a toda la programación de la Feria del Libro a través de www.feriadelibro.com. Conéctense a las redes sociales de la Universidad, de la Editorial de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Saludos. Adiós, Marco. Entonces, ¿qué hace uno acá? ¿Apaga qué?